And nobody's bothering you, right? Well, go. Just stay. Yeah. Just stay. Atlanta amaneció este sábado con las notas tristes de una madrugada llena de pánico y de confusión. The bombing at Centennial Olympic Park this morning was an evil act of terror. It was aimed at the innocent people who were participating in the Olympic Games and in the spirit of the Olympics. Aquí en Atlanta está cerrado hacia la prensa, hacia los medios de comunicación. Bienvenidos fanáticos expertos a un nuevo episodio aquí en Diego Cortázar Podcast. El día de hoy tenemos el gusto de siempre de saludar a uno de mis grandes maestros, gran amigo Gerardo Lisiaga, porque estamos a un año de los Juegos Olímpicos de París 2024 y como así ha sido una fiesta todo el tiempo, ese ciclo olímpico y por supuesto los Juegos cada 4 años, una fiesta sin duda y celebración a la diversidad y al mundo del deporte, también ha estado bañado de situaciones muy críticas, muy peligrosas y por supuesto pues de terror que se han vivido a lo largo de ciertos ciclos porque al final del día también incluye temas políticos, sociales, en fin, etcétera, muchísimas otras cosas. Y para eso vamos a hablar, como ya vieron en el título, de Atlanta 1996, porque esos Juegos Olímpicos se vieron manchados por un ataque muy peligroso en esa época, en el recinto cuando se llevaban de lleno los Juegos. Pero primero que nada, saludo Gerardo Lisiaga. Gerardo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Diego? Qué gusto saludarte. ¿No te veía desde el Super Bowl? Sí, sí. Yo también desde el Super Bowl, amigo, pero la verdad con el gusto de saludarte y gracias por permitirme pues, dar este tipo de anécdotas que nos pasan, ¿no? Durante los Juegos Olímpicos, cosas que las personas no se imaginan que suceden. Y sí, desafortunadamente, fíjate que yo siempre dije que Atlanta fueron como los Juegos que surgieron para los Estados Unidos con un sino pues muy, muy en contra del romanticismo, porque Atlanta 96 pues, estaban cumpliendo el centenario del movimiento. Sí, sí, claro. ¿No? Y entonces todo el mundo queríamos que fuera Atenas, todo el mundo queríamos que fuera Atenas. Cuando se lo dan a Estados Unidos hubo un desencanto enorme. Y pues nos quedamos los puristas del movimiento olímpico, nos quedamos con las ganas de ir en Atenas. Ya que llegamos a Atenas y ya hemos visto que es un país que no se ha podido levantar después de hacer los Juegos, entendimos por qué el Comité Olímpico Internacional no se los dio, pero bueno, no había dinero. Fíjate que fueron unos Juegos muy extraños porque desde que llegamos había una como... pues una rigidez, ya ves cómo son los estadounidenses, están metidos en todos lados en conflictos internacionales, y bueno, pues había ahí como que una revisión más exhaustiva que en otras sedes olímpicas en cuanto a la seguridad. Y de repente, pues así empezaron los primeros días, empezó el movimiento, y a mí me tocó estar varias veces en el Parque Centenario Olímpico, porque cerraban el día con un grupo, cerraban con música, había grupos de rock, de country, cantantes de country, y cerraban la noche con los fuegos artificiales, ya ves que los claro. Estadounidenses con eso se pintan solos. Y un día, no me toca a mí cubrirlo, pero un día alguien me dice, oye, van a estar Garth Brooks, y a mí me gusta la música country. Iban a estar varios, no sé qué. Y con algunos compañeros de ahí de Televisa, y nos fuimos. Creo que entre ellos iba Ricardo Salazar, si no mal me acuerdo, y Manolo Aguilar Caloca. Estábamos allí viendo la participación de las bandas y todo eso. Estábamos en una esquina que ya cuando vimos las fotos al día siguiente, los tres dijimos, estábamos parados a 50 metros de ahí. ¿No? De donde explota la bomba.
No, y hay que poner en contexto a la gente, mi querido Jerry, porque esto fue en 1996, ¿no? Ya estábamos en la parte final de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ya se habían suscitado, pues, las protestas de ambos bandos, tanto en Los Ángeles 84 como en Moscú 80. Estaba la caída del Muro de Berlín en el 89 y, por supuesto, toda esta caída de la Unión Soviética a lo largo de la década de los 90. Pero también, por supuesto, estaba el tema anticomunista que se llevó a cabo, bueno, tanto anticapitalista como anticomunista, y estas ideologías radicales que se llevaron a cabo a lo largo de toda la mitad del siglo XX. Y también un dato muy importante que puede ser que se llevó a cabo en la ciudad de Atlanta, una ciudad que por costumbre y por población está llena de afroamericanos en su población y que, por supuesto, también es una fuente pues muy dividida, ya que pues mucha gente ahí sureña pues es altamente racista y se encuentra con los conflictos que vivieron Los Ángeles, por supuesto, y también ciudades como Atlanta y Nueva York en toda esta década de los 90 que fue llena de protestas. Entonces, eran tiempos sensibles, y eso súmale lo que bien mencionas de que no se llevaron a cabo los Juegos en Atenas, pues era valga la redundancia, una bomba de tiempo para todo lo que estaba sucediendo. Pero a ver, mi querido Jerry, platícanos cómo fue todo el proceso, porque estabas en ese tiempo en Televisa y les toca cubrir esos Juegos en Atlanta. ¿Qué parte? ¿Quiénes iban contigo? Por decir, estaba Toño de Valdés, estaba Enrique Bubra, que estaba a Ricardo Salazar. ¿Quién estaba con todo ese convoy por parte de Televisa que fue a esos Juegos Olímpicos? ¿Y cómo fue más o menos la logística? Estaba Fernando Schwartz, estaba Enrique Bubra, ya íbamos los jóvenes, ¿no? Éramos los jóvenes en aquel entonces, los que habíamos hecho el cambio generacional. Iba Heriberto Murrieta, estaba el infaltable doctor Morales, de los que todavía la gente puede conocer o reconocer, pues eso era el ancla, realmente los comentaristas ancla que los acabo de comentar, todavía no llegaba Javier Alarcón, por ejemplo, ¿no? En Atlanta 96 todavía no llegaba Javier. Entonces era el pie veterano, iba Sony, por supuesto, iba Sony Alarcón, iba el profesor Sevilla, en fin, iban de los grandes maestros, Sony, el profesor Sevilla, el doctor Morales, que ya era un maestro para nosotros, y después de los jóvenes, pues Toño iba desde Los Ángeles 84, ya llevaba varios procesos, iba Toño, iba Burak, Heriberto Murrieta y yo, más o menos. Y nos toca nos hospedan en unos departamentos fuera completamente de la Vía Olímpica, no muy lejos de la Vía Olímpica, pero porque Atlanta es una ciudad que por cierto era una perdedera, te perdías todo el tiempo por una situación muy, muy, muy curiosa. Todas las calles se llamaban Peachtree, árbol de Durazno. Todas las calles se llamaban Peachtree. Es más, yo hago un stand de broma y le digo, estoy entre las calles de Peachtree con Peachtree. O sea, una encrucijada y las calles se llamaban igual. Y sí notabas, sí sentía ese tema del racismo, a pesar de ser una población mayormente afroamericana, el sur sigue teniendo sus memorias. El sur de los Estados Unidos, para que diga que el racismo ya ha sido erradicado, no, hombre. El sur de los Estados Unidos conserva muchas cosas, y sobre todo de estos grupos de conservadores, ultraconservadores. Y de ahí surgiría, platicaré yo del personaje, quién es el que pone la bomba, porque desafortunadamente fue uno de los eventos en donde la justicia de los Estados Unidos verdaderamente iba a condenar a un inocente. De verdad, esa es la parte interesante. Pero bueno, ya que estábamos todo el equipo, nos dividíamos las tareas, te decían tú vas al básquetbol. Yo siempre estuve en el básquetbol, yo jugué básquetbol 16 años en mi vida, entonces el básquetbol me encanta. Entonces a mí me tocó ir con el equipo del Dream Team, que ya era el segundo Dream Team, ¿no? Venían de Barcelona 92, el más grande de los Dream Teams que ha existido, y luego Atlanta 96, pues ya venía el segundo.
Me tocó el básquetbol, me tocó el atletismo, siempre me ha tocado estar en el atletismo de la zona mixta, me tocó me tocó el tenis y parte de la natación, los clavados, sobre todo los clavados. Y entonces, bueno, estábamos retomando el ritmo, apenas estábamos tomando el ritmo, cuando, por ejemplo, hubo un tema de violencia racial, que inmediatamente lo apagaron los medios de los Estados Unidos, pero que pues por ahí se apareció el reverendo Jesse Jackson, a quien tuve la oportunidad de hacerle tres preguntas. Apareció en el Parque Centenario, después de los eventos raciales, algunos policías habían golpeado a unos adolescentes afroamericanos, y, pues, y se había tensado el asunto, ¿sabes? Se había tensado la situación. Y entonces, pues sí, salías y había cordones de seguridad, había pues, los famosos detectores de metal, tenías que dejar tu mochila, tu backpack para poder ingresar. En fin, todo parecía que sí había seguridad, pero que estaba fluyendo los juegos. Y de repente, yo empiezo a leer algunas cuestiones de un grupo que se llamaba el Ejército de Dios, ¿no? Me cae un pasquín en uno de los, porque tú sabes que cuando te caes en un departamento, pues vas a un súper, ¿no? Para hacerte súper, algo para cenar en la noche, y bueno, fuimos a un súper y estábamos pagando en el súper. No sé cómo me llama la atención, pues obviamente unas fotos de encapuchados del Club Cruzclan, y tomo la revista. Es una revista sensacionalista de los Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Como lo son el Enquirer y todas estas revistas horribles. Y de repente, bueno, pues jalo la revista y dice, hay malestar en el Ejército de Dios. Y yo pensé que era una, pues, no sé, un grupo religioso. No, eran fanáticos. Cuando dices el Ejército de Dios, y empiezas a leer el artículo, no, son fanáticos del Ejército. ¿Con qué estaban? Yo no sé si te acuerdas, pero previo a los Juegos Olímpicos hubo un movimiento de la comunidad LGTB en Atlanta, ¿no? Que fue reprimida por la policía. Claro. Hubo también un tema, pues obviamente el tema del racismo que siempre ha estado. Había un como gueto muy cercano a la Universidad de Georgia, Atlanta está en el estado de Georgia. En fin, había algunas cositas que, pues, como estamos metidos en los deportes, pues eso no lo visualizas, ni lo ves, ni pasa. Pero que ya eran alertas rojas, ¿no? Que estaban dando alarma y como que podía suscitarse algo así. Digamos que por eso es que al final descubre quién lo hace, ¿no? Porque claro, tenían muy... Y tú veías a la gente del FBI. O sea, de verdad, como en las películas, ya nos había tocado al camarón, el camarógrafo, mi querido camarón, camarena, ya nos había tocado pelearnos con los del FBI, sin saber que eran los del FBI, en la Copa Mundial de Estados Unidos 94, imagínate que 2 años después ya los identificamos a todos, ya los del FBI, este me parece más de la CIA, ya sabes, ¿no? Pero sí veías una movilización. Cuando pasa este tema de los chavitos, empieza a recrudecerse la seguridad. Pero casi no nos dimos cuenta, ¿sabes? Era como más o menos imperceptible hasta que viene lo del Parque Centenario. Terminamos, vamos por ahí de las, ¿qué sería? 7, 8 de la noche, y nos encaminamos al Parque Centenario. Y yo veo que me toca el día siguiente, y estaba, creo que la prueba de marcha, o iban a entrenar los marchistas, y me tenía que levantar a las 5:30 de la mañana. Y entonces estuvimos ahí un ratito, escuchando los grupos y la música y todo, y yo sí les digo a todos, oigan, yo ya me voy, porque pues, yo mañana tengo que levantar temprano. Y todos dijeron, no, pues nos vamos todos juntos. Pues claro, nos vamos todos juntos en un solo taxi que nos lleva a los departamentos. El bombazo no lo escuchamos. Pero lo que sí escuchamos fue que al bajarnos del taxi para subir al departamento, a los departamentos,
empiezan a pasar y pasar y pasar y pasar patrullas, ambulancias, camiones de bomberos. Dijimos, ¿qué está pasando? Entonces yo recuerdo que dijimos, ¿nos regresamos o qué? ¿Le hablamos con alguien? No, pues no había la facilidad de que hablaras con alguien por teléfono. No, no había los teléfonos celulares. O sea, así es claro. Entonces, pues ya, pues, ojalá que no pase nada. Pues si hay alguien ahí en el IBE, si alguien se quedó, pues seguramente habrá por cubrirlo. No sé qué, ya nos subimos a dormir. Cuando en la madrugada, pues obviamente, despiertan. Y despertamos ya, yo para irme al tema de la caminata, yo ya veo que no te dejan pasar, ¿no? El que se metió como siempre, que yo no sé cómo le hacía y cómo le hace hasta la fecha, es Fernando Schwartz, siempre saca la nota, siempre. Y entonces pues, cambió todo, de estar en un evento deportivo, pensando y apuntando y llevando las marcas de cada competidor y hacer todo lo que hacemos previo, pues cambió todo, porque nos tuvimos que dedicar como a ser reporteros de policía. Yo recuerdo muy bien, andaba con mi camarógrafo, que era Vilchis, el señor Vilchis era mi camarógrafo, y pues a todos lados nos cerraban, y ahí sí, pone la policía su cinta amarilla, y si te pasas de ahí, te ponen mega friega, te suben a la patrulla y te vas a la cárcel. Entonces, bueno, nos dijeron que no violentáramos a nadie o que no provocáramos que nos quitaran la acreditación. Total, empezó la información, toda la información deportiva desapareció. Y empezó este tema, bombazo en Bombing America, ¿no? Uh-huh. Bombing America. O sea, bombardearon, explosión en los Estados Unidos, ya ves cómo son las cadenas. Y luego, Atlanta es sede de CNN. No sabes, fue verdaderamente a la parafernalia. Estaban todas las cadenas del mundo. Entonces, quienes perpetraron el acto sabían perfectamente que la forma de, o su vehículo de información, o decirles, aquí estamos, y no estamos de acuerdo con esto, es en los Juegos Olímpicos porque tenemos toda la atención. Y de repente, a los dos días, te presentan a un pobre hombre que se llamaba Richard Jewell, que era un cuate, que era un guardia de seguridad en un centro comercial que estaba cercano al Parque Centenario, que además el tipo lo hizo de él, porque la bomba fue de esas bombas que van en los backpacks de los estadounidenses, de los soldados de Estados Unidos, ya ves que van en backpacks, se quitan el backpack, lo avientan, era de ese tipo de bombas, y no se me va a olvidar el nombre porque tiene nombre de mujer, se llama Alice. Ya cuando hicimos la investigación de qué aparato habían detonado, era una bomba tipo Alice del ejército de los Estados Unidos. Entonces, este cuate, la bomba empieza como a soltar primero como humo, ahí donde lo montó, y este cuate se percata y empieza a decir a la gente que se salga, que corra. Y ahí fue que agarraron. O sea, explota la bomba, el cuate que había sacado a varios, llega al FBI, pumba, le lo detienen, lo meten en la cárcel, le fue como en feria a él, a su familia, a sus amigos, ya sabrás la respuesta del FBI, la CIA, la policía de Atlanta. Veías en las imágenes cómo había un operativo y sacaban a los amigos de este cuate, a los primos de este cuate, de sus casas, esposados y todo, sin tener nada que hacer, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cambió todo. Si tenías que pasar 3 retenes para llegar al IBC, a donde estaba Televisa, en el IBC, se convirtieron en 12. En 12 retenes que te hacían perder no menos de 40 minutos para llegar. Te revisaban y te dieron. Y aquí va el tema.
como la bomba fue una bomba de Alice, una bomba Alice backpack, todos los que llevábamos backpack. Sí, no, me imagino. Hubo una revisión. Bueno, tú sentías el miedo de llevar tu backpack y que pasara un auto de la policía. Decías, ¿en qué cabeza? ¿Qué? Hasta que un día dije, ahí empecé a usar los chalecos. Ahí empecé a usar los chalecos en Atlanta, en 96. Dije, a ver, aquí vi un chaleco en una tienda que había. Dije, aquí cabe la grabadora, no llevaba celular, no había celular. Aquí cabe mi grabadora, aquí mi libretita, aquí mi pluma, y acá las pilas para la grabadora, y aquí el microfonito para la grabadora, y no necesito más. Y no volví a usar el backpack en todos los Juegos Olímpicos. No, pasabas en el backpack y tú veías a los policías cómo se te quedaban bien, o cómo fregaban, o cómo iban más despacio. ¿Sabes qué nos salvaban? Que traíamos la acreditación de familia. Sí, sí. Eso nos salvaba, ¿no? Pero si tú no trajeras eso, a varios se pararon, los revisaron, dijeron, a ver, vacía tu mochila. Estuvo, la psicosis estuvo al mil. Qué bueno que la gente no se acuerda de eso, ¿no? Fueron unos juegos muy grises, muy deslucidos. De verdad, yo, particularmente, si a mí me preguntas, para mí, ¿cuáles han sido los peores Juegos Olímpicos a los que he ido? Atlanta 96. Y estábamos ya después también nosotros más pendientes de cuidarnos a nosotros mismos. Se acabaron los conciertos, se acabaron las reuniones, llegábamos a cualquier lado, es en serio, ¿eh? Llegábamos a cualquier lado y revisábamos a decir lugar como para salir, meterte a comer. No, es que sí, me imagino. Y de hecho, justo la pregunta que te quería hacer es, ¿qué indicación tenían? Porque ustedes, okay, van a hacer su labor periodística, pero no son periodistas de guerra, ni mucho menos. Van a cubrir un evento deportivo. ¿Qué indicación les dieron desde arriba como de, hey, vamos a seguir con los Juegos? Obviamente los Juegos Olímpicos después del atentado continuaron. Se llevaron a cabo los Juegos como si nada. ¿Cómo fue ustedes, también como periodista con su labor? ¿Cómo estaban? ¿Cuál era la indicación? ¿Sigan como si nada, nada más cuídense? ¿O cómo se sentían? ¿No hubo una indicación en algún momento de vamos a regresarnos a México? ¿Qué pasaba después de eso? No, fíjate que nunca estuvo el tema de regresarnos. Estuvo el tema en algún... Alguien en algún momento dijo, oye, pues podemos rentar otras instalaciones, o podemos rentar cerca de la televisora de aquí de Atlanta. Nos rentan un espacio como para salirnos del IBC por el tema de... Pero no, o sea, finalmente no. Nos quedamos. ¿Qué sí nos dijeron? Yo recuerdo muy bien a Fernando, que Fernando tomó ahí parte de la batuta. Y a los productores que iban, a Memo González, que iba al frente del tema en cuanto a la producción, nos decía, ustedes no se arriesguen, no se metan en problemas, ustedes a su chamba, no se le pongan el riesgo a la policía, como me acuerdo de esa. Por favor, si los detienen, cooperen, traen ahí su acreditación. La acreditación tiene un montón de códigos que la policía ya, nada más con que le pasen el escáner, nos van a soltar y nos van a dejar ir. Así es que no se involucren en ningún problema. No le hagan al chistoso, no le hagan a la policía, no le hagan al... Yo soy un reportero temerario. ¿Y cómo me acuerdo de esto? Porque yo tenía esta como característica de ser medio aventado, la verdad, o sea, ¿no? Eso de ser periodista, bueno. Y un día hay una información, hay un chistoso, dice que vio una bomba en el metro de Atlanta. ¡Paso! Y empiezan a correr los ríos. Yo tenía con un amigo, él tenía que vivía en Atlanta, trabajaba para CNN, había estado conmigo en la preparatoria, un radio de la policía, y decía que había una bomba en el metro. Pues que me salgo hecho la bomba, ya te voy a reportear la bomba en el metro. Y llegamos a una de las avenidas grandes de ahí de Atlanta, no recuerdo el nombre, y empiezo a ver cómo hay ríos de gente que los bajaron del metro caminando en la calle, caminando, y la policía les dio media avenida, ¿eh?
para que la gente pudiera caminar, y veías a lo lejos ríos y ríos, y de repente, ¿a quién le preguntamos qué onda, si qué pasó, si va a haber servicio? Y le digo a uno, le digo, mira, eso es, había un policía que hacía así, que traía rangos, traía sus rangos en los hombros, y le digo a Vichis, le digo a mi camarógrafo, no dejes de tirar, tú sigue grabando. Y entonces, grabando él, yo vengo con el micrófono y digo, oiga, señor, perdón, disculpe, oficial. Y de repente siento que me bajan la mano, me torcen el brazo y me ponen el brazo atrás. Y de repente veo a mi camarógrafo casi, casi de rodillas. No. Pues nada, nos acercamos al jefe de la policía y pues nos detuvieron. Y ya les enseñamos, somos periodistas, familia olímpica. Olympic family, Olympic family. Y entonces dijo, pues Olympic family, aquí estamos diciendo que usted de aquí no puede pasar. ¿Por qué se pasó? Ah, pues no sabíamos, no vimos. ¿Cómo me acuerdo de esa? Y en la imagen se ve que va detrás de mí el camarógrafo y dentro, hace un giro, porque lo jalaron y lo pusieron de rodillas. Pero ya después de eso pasaron, ¿qué serían? Unos 4 días muy pesados. Y como que se empezó medio a restablecer. O sea, empiezan a ver que ya lo reivindica el Ejército de Dios, reivindica el tema del bombazo, empiezan a hablar de un cuate que se apellida Rudolf, o que se llama Robert, o que se llama Eric, que era un súper fanático cristiano, fanático cristiano de los muy mala onda que hay en los Estados Unidos, en contra también de los negros y también en contra de la comunidad homosexual. No, 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 terrible. Él fue el que dotó un cuate que tú lo veías, pasan un reportaje de él, es un carpintero. Era un carpintero. Y entonces él, en sus devaneos locos, decía que era como Jesús, que Jesús fue carpintero, ¿no? Que José, el padre de Jesús, fue carpintero también y que le enseñó. No, una cosa terrible. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque estoy en contra. También hablaba del socialismo en ese entonces. Y había un tema que tú sabrás, cobró mucho, mucho, empezó a cobrar mucho auge en los Estados Unidos en la década de los 90 y creció un poco después la globalización, ¿no? Los famosos globalifóbicos, y este era uno de ellos. O sea, tenía todo. Cristiano fanático en contra de los negros, del tema racial, de la comunidad LGTB, de los homosexuales, y el tema del socialismo. Y este cuate detona las bombas, ¿no? Es el que detona, es el que deja el paquete del Parque Centenario. Murieron 2 personas. Uno muere del impacto de la bomba, las esquirlas, todo lo que pasó. Y el otro muere de un infarto, que la gente decía, los dos murieron del bombazo. No, uno murió de un infarto, del susto, de la sorpresa, y además era una persona ahí. Pero eso marcó los juegos y le quitó ese saborcito que tienen los juegos. No, pues es que sí, o sea, me imagino cómo va a ser el impacto cuando tú vas a una fiesta, una festividad que ya quisieras tener en tu ciudad, en tu casa, que tú puedas caminar a ver este evento, porque normalmente siempre lo vemos en la tele muy lejano, en otros países, cómo se vive. Imagínate tú tenerlo ahí, o que vengas de otras partes del mundo y que sucedan estas cosas. Jerry, tú nos estabas comentando hace unos instantes, entonces estaban en medio del concierto, estaban en medio de la fiesta que estaba viviendo ahí en el Parque Centenario, y fuiste tú el que dijo, ¿sabes qué? Yo ya me voy a descansar porque está peligroso. Entonces, de no haber sido por ti, ¿hubieran estado ustedes en ese accidente? Estábamos a 30 metros. Sí, estábamos a 30 metros. Pero no fue por el peligro. Fue porque dije, oye, yo mañana me tengo que levantar. Claro, claro. Tú, no, ¿tú qué vas a saber? Claro. Yo, o sea, sí te digo, sí había seguridad. Pero cuando es al día siguiente, que vemos dónde marcan la zona de la explosión, ya ves que te ponen un mapa de dónde explotó el artefacto, les dije a los muchachos, nosotros estábamos ahí, a 30, 40 metros, ahí estábamos, ahí estuvimos. Y
el trayecto del Parque Centenario a los departamentos donde nos estábamos quedando, te digo que esa parte de Atlanta estaba muy chiquita, no era más de 10, 15 minutos de trayecto. No era. Estábamos muy cerca. O sea, realmente, si hubiéramos decidido quedarnos más tiempo, no nos hubiera tocado ahí. La verdad es que sí. Pero mira, no sé si me ha salvado de varias. Y una de las cosas que yo te puedo decir es, regresé a Atlanta para un Super Bowl, ¿sabes? Y regresé al lugar donde estaba el famoso Parque Centenario. Y hay un tema de una sensación de tristeza, es decir, esos fueron los Juegos del Centenario, los tristemente célebres Juegos del Centenario. A eso se redujo, ¿sabes? Tú de verdad haz un análisis. Pregúntale a alguien, oye, ¿tú qué recuerdas de tal? ¿Y tú qué recuerdas de tal? ¿Y tú qué recuerdas de tal? ¿Y tú qué recuerdas de estos juegos? ¿Y tú qué recuerdas de esta edición en, por decirte, en Los Ángeles? ¿Y qué recuerdas de Seúl? ¿Y qué? Así te vas, ¿no? Y todos, indiscutiblemente en Atlanta, se van por el bombazo. Todos te dicen del bombazo. Al igual que en Múnich, bueno, claro. Oye, ¿tú qué recuerdas de Múnich? No, la matanza de los 80 y feliz. No, tú me preguntas a mí. Pues a mí me tocó verlo, que tenía, estaba chavito, me tocó todo el drama, ¿sabes? Y ahí sí estuvieron a punto de cancelar los juegos. Ahí sí. Aquí no. Aquí no, inmediatamente que. Porque era lo que pretendía este cuate Ron Rudolph y el Ejército de Dios, lo que pretendían era parar los juegos. Porque además mandaron como comunicado diciendo, es la primera de muchas, ¿eh? Y entonces fue cuando Atlanta se llenó de todas las corporaciones que tienen la seguridad, el FBI, la CIA, todo, para tratar de ver si este tema era real. No, era una amenaza, claro, con un bombazo, tú dices, de estas tengo 50, o paran los juegos, o detono 50, pues obviamente puedes atender a todos. Pero no, aquí no, no hubo esa, era lo que pedían, pero no pudieron. Y en Múnich, quien dijo, se tienen los juegos, por un momento fue Lord Kilani, o sea, era el presidente del Comité Olímpico Internacional. Muy diferente, pero es lo que te digo, para quienes nos gusta el movimiento olímpico, que es nuestra vida, que nos encanta, yo te puedo decir, he estado en muchos Juegos Olímpicos, he estado en muchos lugares, he estado en campeonatos del mundo, en lo que tú me digas, en todo el mundo he estado. Y los más tristes y grises es Atlanta. Y tú le preguntas a varios comentaristas que hayan podido estar, ¿no? Te van a decir lo mismo. ¿Qué recuerdas? No, pues el bombazo, ¿no? Y que desafortunadamente, te digo, surgieron con la tristeza de que no le habían dado a Atenas el centenario de los Juegos. ¿No? Le tocaba, realmente le tocaba, pero no tenía dinero. Sí, tuvieron que ser hasta 8 años después en Atenas. Mi querido Diego, pero los hicieron 8 años después y lo siguen pagando. Sí, no, la crisis de Grecia es impresionante. Es terrible la inflación de los griegos después de los Juegos Olímpicos, se disparó. El país estaba en bancarrota, tronaron los bancos, el sistema fiduciario, los grandes potentados solventaron porque son los fabricantes de las más grandes naves y barcos y todo, pero en sí como país, Grecia después de Atenas se vino abajo, terrible. Sí, y es que justo tú lo comentabas, para todos estos comentaristas o para nosotros que nos encanta el olimpismo y lo vemos como la belleza que es, la unión, porque no solamente es un evento deportivo,
en el que compiten los atletas de máximo nivel y entre países, una competencia sana, por así decirlo, porque pues, también hay otros temas políticos. Pero no solamente es eso, también es un punto de encuentro entre todas las naciones del planeta para que cualquiera, un foco de atención para que cualquiera persona de este tipo, como bien lo mencionas, hay tantos medios, tantos países involucrados, tantas situaciones y tantas ámbitos sociales que no necesariamente están involucrados con el deporte, que pues obviamente son un foco de peligro también, lamentablemente, y lo hemos visto, ya lo mencionaste tú, en Múnich, por supuesto, bueno, cuando fueron en la época nazi los juegos, estos de Atlanta 96, por supuesto lo que pasó en Montreal, etcétera, etcétera, lo vimos a cada año, y también mencionando, bueno, cada cuatro años, cada ciclo, y mencionaste tú lo de Grecia, también lo que vimos, por ejemplo, con el caso de Brasil, más recientemente en Río, que estadios terminan siendo abandonados, inclusive cambiando un poco, no solamente en los Juegos Olímpicos, en Qatar, en los Mundiales, en esos magnoeventos que también terminan afectando mucho más de lo que benefician a las naciones o a ciertas partes de la población que terminan organizando estos eventos, a pesar de lo bello y lo hermoso que es el deporte olímpico. Y bueno, yo creo que la parte con la que te quedas es que finalmente los Juegos, a pesar de los boicots políticos, de los atentados, el movimiento sigue vivo, ¿sabes? Que la gente, que los atletas, por eso me gustan los Juegos Olímpicos, son más leales. Los competidores de Juegos Olímpicos son más leales, hay más honorabilidad para competir. Entonces, esos son los valores que hay que rescatar. Y yo creo que lo más importante es, siguen vigentes, a pesar de todo lo que ha pasado con el movimiento olímpico, sigue vigente. Y nunca dejaré de resaltar que me ha tocado ver cosas maravillosas. Y de estas cosas son las que queremos replicar para que no se les olviden en los Juegos de París, que van a ser espectaculares. Pues con eso me quedo, mi querido Gerardo Lisiaga. Y por supuesto, Sporters, ya lo vieron, una historia como todas, tiene sus buenos lados, sus malos lados, y por supuesto los Juegos Olímpicos la tienen, y esta es la versión del señor Gerardo Lisiaga en los atentados de Atlanta 1996. Mi querido Jerry, estamos a un año de París, y como bien mencionas, ojalá que sea un gran año olímpico, por supuesto, una gran edición, y que se viva la fiesta que tanto queremos y tanto esperamos cada cuatro años. Mi querido Jerry, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, mi querido Diego, Sporters, ahí estamos, nos vemos en París 2024. Ahí lo tienen, por favor, amigos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @CortazarPodcast, también darle suscribir, compartir y darle like, estamos en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast, así que pues, nos vemos la siguiente semana y nos vemos también en París 2024. Nos vemos.